siendo lo que es hoy día el grupo Thinkepi, y posteriormente Tomás Bellet os hablará del futuro, los objetivos que a corto y a medio plazo tiene el grupo. Yo creo que una buena introducción es un poco definirnos nosotros como grupo, qué es lo que somos, nuestros objetivos y a lo que nos dedicamos. Siempre Thinkepi desde un principio se ha autodefinido como un think tank. Si traducimos esto literalmente, pues tenemos la palabra depósito de pensamiento o un depósito de ideas. Realmente ese concepto lo que nos quiere decir simplemente es una idea muy clara. Es una institución o un grupo que ofrece a su entorno profesional, a su comunidad, una serie de ideas, de pensamientos y de reflexiones acerca de su profesión. En ese sentido, en el año 2005, Tomás Bellet constituye el grupo Thinkepi con el nombre de Perspectiva, Estrategia y Perspectiva de la Información, constituyendo pues, el primer grupo de estas características en castellano. Los objetivos que se plantean en un principio son claros. En primer lugar, dinamizar la profesión, como se ha visto en la charla anterior y el debate, y vamos, es un debate que siempre ha estado presente. Nuestra profesión siempre se ha tildado de ser poco dada a los cambios. Por lo tanto, es un grupo que se plantea desde un primer momento dinamizar e intentar sacar el máximo partido a los profesionales. En segundo lugar, aportar nuestro granito de arena a la formación permanente, al reciclaje profesional, a través de la realización de unas pequeñas notas, de unos artículos Thinkepi, que llamamos, con el objetivo de difundir unos conocimientos que tienen una naturaleza prospectiva, es decir, que hablan de los aspectos innovadores de cada área de conocimiento. Y finalmente, y sobre todo la parte más importante, es la de intentar fomentar un desarrollo, un diálogo abierto y participativo entre los profesionales. ¿De acuerdo? El anual Thinkepi, que es el producto que realiza el grupo, tiene un modelo de difusión realmente es particular. Yo creo que existen pocas publicaciones que se difundan de la misma forma, al menos en España yo no he visto ninguna otra publicación con las mismas características. Se publica vía tres canales, sin descartar que en el futuro pues, se puedan añadir nuevos canales de publicación. En un principio, las notas que son elaboradas por los autores se envían a la lista de distribución y Wetel, en las que quedan en abierto para que los lectores puedan contribuir a ellas, participar, comentarlas, criticarlas, aportar algo positivo, negativo, colaborar. Pasadas unas semanas, esas notas se suben a la web de Thinkepi, thinkepi.net, en el cual actúa a modo de repositorio para ofrecer dichas notas siempre en abierto. Y finalmente, una vez recopiladas todas las notas publicadas a lo largo de la temporada, esas notas se enriquecen, se añade un material complementario y se edita en lo que conocemos como un anuario, que es lo que hoy estamos presentando oficialmente. En la actualidad, los anuarios ya completos son cuatro temporadas, la última ha sido el anuario 2010, ya actualmente está en marcha el anuario 2011, ya se han publicado algunas notas. Y en cuanto a los miembros del grupo, no es un número cerrado, está en torno a los 50, es un número que va cambiando de año en año, siempre cuando empieza una nueva temporada, pues, los miembros del equipo siempre pensamos en nuevos profesionales que puedan aportar nuevo conocimiento, que estén implicados en temas de actualidad y por lo tanto va cambiando por temporadas. Durante estos años el anuario se ha ido asentando como publicación, ha ido apareciendo en diversas bases de datos, entre las que destacamos el IARNET de nuestros compañeros de la Universidad de La Rioja, TICE, RES, el MIAR en Barcelona y, como novedad, la inclusión del anuario en INRES, que es una noticia muy reciente que apareció el lunes pasado, en el que aquí os mostramos un pantallazo de la última edición del INRES con el índice de impacto del año 2009. En el que el anuario Thinkepi aparece por primera vez y aparece en séptima posición, lo cual es un motivo de orgullo para todos los miembros del equipo. Además, se comparte con la primera posición que ha logrado el profesional de la información, la otra publicación de la editorial, lo cual pues, nos hace estar muy orgullosos. Con el
objetivo de aportar unos breves datos y cifras acerca de estos últimos años, simplemente comentar que se han publicado algo más de 180 artículos, entre los que cabe destacar 14 estados de la cuestión o de la situación, que se han publicado como novedad en la última edición del anuario 2010, así como 3 informes estadísticos acerca de datos sobre la formación en bioeconomía y documentación en el sistema universitario español, que es una publicación que realiza el profesor Emilio Delgado y estamos muy contentos de publicarla bajo el paraguas de ThinkAI. Y en el blog actualmente existen algo más de 150 notas y más de 200 comentarios y réplicas. En cuanto a los artículos que más éxito han tenido o que más visitas totales han logrado en el blog, son los siguientes. Están los 10 notas con más número de visitas. Podemos ver claramente como cuáles han sido los temas que han interesado más a la gente. Se ve bien desde el fondo. Vemos cuestiones como la web social, redes sociales, servicios electrónicos de información. Esos han sido los temas que han generado mayor interés en nuestros lectores. En cuanto a la distribución geográfica de las visitas, observamos cómo nos leen bastante desde los países latinoamericanos, destaca sobre todo México, Argentina y Colombia. ¿De acuerdo? Y esto es información acerca del número de suscriptores que tiene el blog. Actualmente está en torno a los 500. Se espera con optimismo poder doblar esta cifra, puesto que diversos problemas con el hosting pudo hacer que la cifra dejara de subir en la pendiente creciente que tenía. Y esperamos que en un par de meses se puedan recuperar. Y bien, simplemente unas conclusiones a lo largo de estos años de trabajo con el anuario. Simplemente comentar que los temas más productivos, sobre todo las dos primeras temporadas, fueron análisis y recuperación de la información y sistemas de información. Y sobre todo en las dos últimas ha habido un aumento de artículos relacionados con la bibliometría, con los aspectos métricos de la información. También debido a la incorporación al grupo de autores expertos en estas áreas. Sin embargo, los temas que más polémica han causado siempre han sido los relacionados con la formación y con la profesión, como demuestra el número de comentarios que esas notas han recibido. Y ya como último, comentar que se ha detectado una caída en los comentarios de las notas que se han difundido. Es algo que ya se ha comentado en algunas reseñas que se han hecho del anuario en las semanas anteriores y creemos que pueden ser debido principalmente a dos causas que pueden ser complementarias. Por una parte, pensamos que puede haber una menor participación social de los lectores. Es posible que después de estos años la gente puede que esté algo cansada de participar continuamente en muchos foros, en muchos debates, en muchas redes y vuelva a tener una actitud más pasiva ante la información que lee. Y por otra parte, es cierto que las notas han sufrido un cambio desde la primera temporada del anuario, donde las notas eran escritas de una manera más informal, rigurosa, pero más informal, y últimamente son notas más elaboradas, con una carga tecnológica a veces importante, que puede hacer que las personas pues les cueste más abordar o comentar algo a dicho artículo y prefieran no participar. Bien, simplemente esto es lo que os quería comentar y agradezco por supuesto la visita de todos vosotros hoy a un día especial para nosotros como es la presentación de ya nuestro cuarto anuario de ThinkAI. Así que muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Esto último que decía Enrique, pues realmente ha habido esa tendencia, se pensó en las notas ThinkAI en que fueran más informales para que generaran discusión por la lista, pero luego yo creo que los autores, un poco con el miedo de que se les criticara, es decir, si se hace algo informal, ¿qué significa? ¿Hacerlo algo incompleto a lo mejor? Bueno, voy a hacerlo lo más completo posible, y la gente empezó a añadir bibliografía al final, con lo cual nos hemos ido cada vez poniéndonos mucho más serios en esas notas. Y en parte ahora lo que cuento pues también va en esta línea. Hay un tema que es un proyecto que se está haciendo, está costando un poco el parto, que es una bibliografía a base de todas las aportaciones, las recomendaciones de todos los miembros del grupo. Y hasta ahora pues tenemos estas
aportaciones, estas cooperaciones de estas personas. Y bueno, se van incorporando, lo está trabajando una de las personas que trabaja en EPI, en ThinkEPI, que es Isabel Olea, de la Universidad de León. Y creemos que quizá a principios del año que viene lo tendremos ya, una bibliografía de obras recomendadas que se hace, pues, hay esa primera aportación, vamos a tener unas 500 o 600 obras, y luego, pues, se va a hacer una ronda de votaciones para seleccionar las 50 o quizá 100 obras más recomendadas, y luego se distribuirá también por temas. Intentaremos que haya sobre casi todos los temas. Otro asunto de los dos que voy a tratar es la mejora del anuario de ThinkEPI. Como antes decía, pues se ha ido haciéndose más serio, más científico, hasta el punto que hemos visto que sería bueno cumplir los 33 criterios de la TINDEX, de la revista científica. Y de los 33 nos faltaban 8, y este año pues los vamos a cumplir a partir la próxima edición. Quizá hay algunos que son puramente formales, pero quizá el punto 20, el sistema de arbitraje, tener una serie de evaluadores externos, pues hemos empezado a buscar personas. Ya hemos nombrado un consejo científico, de momento han aceptado estas personas que habéis aquí, pues realmente estamos muy contentos con la aceptación que hemos tenido. Y bien, así vamos a seguir a ver si vamos mejorando y si ahora hemos tenido esta suerte, esta alegría de vernos en la séptima posición entre las 26 revistas españolas de biblioteconomía y documentación, a ver si el año que viene estamos un poco más para arriba. Vale, pues esto es todo lo que quería.